Esto es el arte a partir de la después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exactamente el arte que sí, el arte antes de la primera de la Segunda Guerra Mundial, perdón, estaba en París, ¿no? Es el París de principios de siglo, donde se forjan y se creen las primeras vanguardias, donde está Picasso, donde están todos. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto va a pasar a Estados Unidos, el centro
del arte contemporáneo es Estados Unidos, es el círculo donde ya, en primer lugar, hay un concepto básico, es que, y que es también para entender cómo funciona hoy el arte, es que todo se agolpa alrededor de un personaje, que es el crítico de arte Clement Greenberg, ¿no? Clement Greenberg, alrededor de él se agolpan todos los grandes artistas que van a surgir en Estados Unidos a partir después de la Segunda Guerra Mundial, los años 40, 50 sobre todo, que son los años en los que tiene su plenitud artística el artista del que hablamos hoy, el inventor de esto que veíamos aquí, ¿no? De el action painting, ¿no? Es decir, la acción de pintar. Ahora hablaremos de ello, ¿no? Que es Jackson Pollock. Pero para entender esto hay que entender que Jackson Pollock está en un círculo artístico, que es el círculo donde está Clement Greenberg, que es como el ideador de este círculo, el círculo de la pintura, lo que se va a llamar el expresionismo abstracto, que también hablaremos de este concepto. Esto se agolpa alrededor de Clement Greenberg, que es el crítico, es el que lo impulsa, que le da la teoría, y de otro personaje importante, porque cuando hablamos del plátano de Catalán, de Duchamp, que Duchamp también está en este círculo, ¿eh? Es decir, en este círculo tenemos el señor del que hablamos hoy, ¿no? Y tenemos a Duchamp, Picabia, Man Ray y muchos otros, porque van a circular muchos. De hecho, también Joan Miró, cuando en su etapa final, cuando va a Estados Unidos, va a conocer también exactamente la pintura de Jackson Pollock. Y se van un poco mutuamente a influenciar en este sentido, porque algunas cosas tienen mucho que ver con Miró y al revés también. Pero para entender esto hay que entender que está el crítico y está otra pieza fundamental, dos piezas fundamentales, porque el mundo contemporáneo, aún hoy en día, como cuando hablamos de Catalán, no funciona sin el crítico, el artista y otro punto fundamental, que es el coleccionista o mecenas, el que pone el dinero. En este caso era Peggy Guggenheim, que Peggy Guggenheim estaba en este momento casada con Max Ernst, que es uno de los máximos exponentes del surrealismo, pero que también va a llegar a este momento y en realidad tienen puntos también, porque vamos a ver que los inicios de Jackson Pollock tienen que ver también algunos puntos con el surrealismo, con el cubismo, porque experimenta, como hacen todos, y se van a este mundo de aquí, después, que es lo que se supone que inventó él, que es el concepto del action painting. ¿Qué quiere decir? Es la acción de pintar. ¿Por qué? Porque en realidad el producto final no es tan importante como la acción, porque esto es básico en el siglo XX, ¿no? Que el arte ya no es solo el producto final, sino que es el proceso artístico también. Y de eso se va a encargar muy bien Jackson Pollock. No vamos a ver muchísimas imágenes hoy, porque las imágenes de Pollock, solamente tengo una que se puede ver bastante de cerca, pero están muy protegidas por derechos de autor, porque hay una fundación, como ya dije en su día, alrededor de Picasso, pues el tema de los derechos de autor, en estos artistas hay muchos intereses y mucho para repartir, ¿no? Y no se permiten ver imágenes de calidad, ¿no? Porque se explota, pues, en ciertos modos. Pero, porque además, aquí hay otro concepto, Pollock es carísimo en el mercado del arte. Una de las obras de Pollock que salió, que es exactamente la que se llama Number 5,
de 1948, salió en 2006 y se vendió por 140 millones de dólares. Es una, después la enseñaré, aunque tampoco se ve muy bien, ¿no? Son pinturas al óleo siempre, y con lo que es el action painting, ¿no? Pero ¿por qué decía eso? Porque lo importante es la acción de pintar. Y él se ocupa mucho de documentar eso con fotografías. Lo documenta muy bien. A la vez se conservan fotos del suelo, ¿no? Él no pintaba como he hecho yo, lo pintaba en el suelo. Y también fotos del suelo, cómo quedaba el suelo después. Porque toda la documentación es muy importante. Porque es el hecho de documentar la acción artística, porque la acción artística es también obra de arte, es el concepto contemporáneo. Y por eso se le va a llamar también Jack the Dripper, ¿no? Como Jack el Destripador, pero en este caso Jack el Dripper, ¿no? El que hace las gotas, estas pinceladas en forma de gota, que es el action painting, ¿no? El dripping, ¿no? Que es la técnica que le van a dar este nombre, ¿no? A la técnica, el dripping o action, que es el fruto del action painting, que es tirar la pintura, ¿no? Como yo lo he hecho, ¿no? Coger pintura. Y tirarla, ¿no? Tirarla con fuerza, con ritmo, porque hay algo. Y por eso vamos a hablar también del otro tema, del jazz, porque los Estados Unidos de América en la posguerra, la post-Segunda Guerra Mundial, es un sitio lleno de jazz. Y junto con Pollock, aunque lo que vamos a hablar es un poco anterior, pero hay realmente conexión también entre la música del jazz y la manera de pintar de Pollock, que hay, el ritmo es muy importante, la fuerza con que se pinta también, porque sin el ritmo, sin la fuerza, no se consigue el efecto este de aquí, que es el del action painting, que el de conseguir, porque si no lo tiras con fuerza, si no le das un ritmo, no hay el efecto que se busca aquí. En este sentido, Pollock es un personaje muy complicado. Muy complicado porque es un señor con mucho vicio, ¿no? Es alcohólico completamente, también fuma muchísimo, va a morir en 1956 con 44 años en un accidente de coche. Todos se dice que el único periodo prácticamente, que es 1947-50, que es el drip period, el periodo del dripping, por lo cual hay, la obra es muy limitada, la obra de lo que es el action painting es muy limitada a estos años, el 47 al 50, porque él, dicen que son casi los únicos años en los que consiguió alejarse del alcohol, ¿no? Y es más productivo, es más bueno, ¿no? Porque realmente toda sustancia tóxica no da ningún buen fruto nunca. Y son los únicos años en los que se dice, y dicen los críticos, que va a conseguir realmente las mejores obras, ¿no? Aquellas que, igual que he dicho los otros días, son obras para ver en directo, porque ¿cómo puedes ver una obra en fotografías, y además que son muy malas, porque no tienen calidad, porque hay los derechos de autor, en el caso de Pollock, cómo puedes ver un Pollock y entenderlo sin ver también el grueso del dripping, de esta pincelada activa, y ver cómo eso tiene una tridimensionalidad. Aquí hay otro concepto también muy importante en el arte contemporáneo, que es el concepto de que realmente la conceptualización de este tipo de pintura, que muchos, es aquello que, si queremos ser didácticos, muchos dirán, eso lo hacen los niños, ¿no? Es la frase más oída, eso ya lo sabe hacer un niño también. Sí, es aquello que dijo Picasso, ¿no? Que necesitó toda su vida para aprender a pintar como un niño, porque cuando era un niño ya pintaba como un genio, ¿no? En sus periodos iniciales. Y
periodo adolescente, periodos azules, pero y es el tema del arte contemporáneo, es decir, ¿por qué decimos, no, es que esto lo podría pintar un niño también? Sí, pero el niño no le da la conceptualización ni ha hecho lo que hizo Pollock, que es conseguir que esto tenga un valor artístico y romper el molde en este sentido de poder presentar esto en la sociedad y ser aceptado con una obra como esto, ¿no? Y introducir el concepto de la libertad inconsciente de la obra artística y la espontaneidad, ¿no? Porque aquí hay un concepto, ¿no? Es lo espontáneo en el arte contemporáneo. Quiere decir que, y eso es crucial en el siglo XX, ¿no? La espontaneidad en el arte contemporáneo. Quiere decir que ahora yo cojo un papel y hago así, y la espontaneidad de esto ha creado una obra de arte, porque es el papel que rompí en directo. Y entonces ya lo puedo vender en la subasta, ¿no? Es lo que expliqué con Catalán. Y ya tiene valor. Antes era un papel normal, ahora ya no. Porque lo he roto yo en directo y además estaban los apuntes de la clase. Que da igual, no, tampoco son muy necesarios. Pero es eso. Esto es la espontaneidad. Además, está otro tiempo, otro concepto, que es el inconsciente, es decir, cuando yo cojo el pincel y hago así y así, lo que va a salir al final no tiene ninguna preparación previa, no tiene ningún concepto previo, ningún estudio, no es como el Guernica de Picasso que hablamos un día, no hay un estudio, unos dibujos previos, no, ni un plan, ni un plano de ejecución, es la libertad espontánea y consciente que huye de todos los convencionalismos estéticos. Esto es crucial. Es como cité en su día también el libro de Susan Sontag, ¿no? Que ahora no me va a salir el título de memoria, aquel libro que es que dice que no hay que buscar sentido al arte contemporáneo, ¿no? Ahora no me sale el título de memoria, pero es esto. Y la libertad de la forma, del color, de la pincelada, porque ya da igual, ya no hay que representar nada. Como no hay que representar nada, lo llamamos expresionismo abstracto. Expresionismo, como se categoriza al señor Pollock. ¿Por qué? Expresionismo porque es expresivo, porque es la fuerza con la que se golpea el pincel o lo que sea. Estos son piezas de madera, porque con el confinamiento los materiales son muy difíciles de conseguir, pero porque es lo que tengo en casa, pero son lo que sea. Y la fuerza con la que se coge eso y se tira la pintura contra el lienzo es exactamente la libertad de expresión y la fuerza inconsciente, porque es esto, ¿no? Y aparte de eso, hay también la total ausencia de una relación objetiva, ¿no? Y de representar algo como lo que vemos aquí, ¿no? Es el expresionismo, como digo, porque es la fuerza expresiva del pincel, de lo que queramos coger, y lo otro, lo abstracto, expresionismo abstracto. Abstracto porque no representa exactamente nada concreto y tampoco quiere representar algo concreto, aunque después pueden venir los críticos, puede venir un historiador del arte y escribir un libro que diga Jackson Pollock y la fuerza de una mente tormentada, ¿no? Y inventarse que aquí quería explicar que su época infantil tuvo unos problemas y que sus adicciones y qué tal, y buscar allí un significado oculto, como se hace siempre, que siempre digo, no tiene sentido, porque lo importante es la pintura. La vida del artista es la vida del artista, pero la pintura es la pintura. Y en el caso de Pollock y del arte contemporáneo,
ni tan solo busca un significado, busca ni tan solo el producto final, porque lo importante es el proceso artístico y lo que está en medio entre el artista y el producto final. Y además, también, como siempre, la reacción del público, pero en este caso tampoco, no es tan importante. Esto es el expresionismo abstracto del que va a ser parte Jackson Pollock. Aunque vamos un momento también a ver alguna de las obras. Concretamente tengo una obra aquí. Que es la obra de 1950, Number One, o también llamada Lavender Mist, es decir, Niebla Lavanda. Es una obra que está en la National Gallery de Washington y es prácticamente la única que podemos encontrar ampliable, ¿no? Aquí podemos ver un Jackson Pollock, ¿no? Porque hay un concepto importantísimo en el dripping. Es la fuerza, que la podemos ver aquí. Esto ya digo, si no se ve esto en directo, no se puede entender nunca. En fotografías nunca, porque aquí está el grueso de este pincelada, que no es pincelada, ¿no? Es el goteo pictórico y además, como se agolpan unas encima de otras con gran cantidad de materia. Esto, ahora si lo amplío, lo vamos a ver, ¿no? Es el dripping, ¿no? Como han ido cayendo las gotas de la pintura, la fuerza de este pincel expresivo que busca la expresión que después puede crear cuando ya la tiene la obra empezada, la puede ir moldeando, pero siempre de una forma intuitiva, porque no puede, nunca sabe cómo le va a caer. Cuando ya lo ha hecho algunas veces, ya tendrá un poco de experiencia y lo puede variar un poco. Sí que se amplía más, sí. Pero aquí lo podéis ver un poco de cerca. Esto ya digo, en cómo cambia la reproducción en pequeño, que es la mayor parte de lo que podemos encontrar, en el verlo absolutamente en directo y ver cómo crea esto, ¿no? Cómo crea un concepto abstracto pictóricamente, ¿no? Como son estos conjuntos de cromáticos, de pinceladas, de drippings, que crean un universo, una especie de constelación cromática, pictórica, que parece, ¿no? Parece como una constelación. Y le pone. También hay otra cosa muy importante, ¿no? Es cuando realmente ni tan solo le pone títulos, le pone number one, number two, number five. ¿Por qué? Porque no interesa, como digo, casi nada el producto final ni el concepto, ¿no? Y sobre todo no mostrar un significado, ¿no? Después aquí se le llama, algunos lo han llamado la niebla de lavanda, porque es el más o menos el color que tiene, pero no tiene realmente una importancia en este sentido, ¿no? Hay que ver algo también muy importante, como digo, que es que Jackson Pollock, y como dice alguien también, hay algo muy importante, la cantidad de pintura que utiliza, muchísima. Por eso hay que verlo en directo, porque es muy, muy grueso y tridimensional. Cuando yo digo la pincelada tridimensional es porque no hablamos de una superficie plana, sino que tiene ya tres dimensiones: la pintura en el Renacimiento, en el Gótico, en la época medieval, no tiene relieve, es plana. Cuando empieza a coger relieve, a partir del siglo XVI con Tiziano y después ya en el siglo XX, como esto que vemos aquí, es algo tridimensional, tiene tres dimensiones. Y aquí yo quiero ver también, para que vean cómo hay la evolución de Pollock, ¿no? Porque esto, por ejemplo, es una obra que se llama
el fuego, la llama de 1934-38, él había nacido en 1912, y que vemos cómo él juega, ¿no?, experimenta en sus etapas iniciales con la fuerza del color, de las formas, y roza el surrealismo, roza el cubismo. Aquí vemos otra también, esta sin título, de 1939-40, ¿no? Roza estos, aquí, el surrealismo, el cubismo, ¿no? Hay un juego de formas hasta que va a encontrar su lenguaje propio, que es el del dripping, ¿no? Aquí veis también este círculo en el que se pueden apreciar quizá algunos animales marinos de 1938-41, ¿no? Este círculo es figurativo aún, es un poco, aquí parece Chagall, por ejemplo, está experimentando, ¿no? Aquí también este llamado pájaro, donde vemos las similitudes en algunas cosas de Pollock y cosas, por ejemplo, de Miró o de otros artistas. O, por ejemplo, la máscara, ¿no? Esta obra, que es un Pollock un poco malo a veces, ¿no? En estas primeras obras es el pintor que está experimentando, buscando su camino, como dicen, que no va a encontrar hasta el año 47-50, cuando está en aquella casa de campo donde realiza los drippings y sus obras extraordinarias, como va a empezar a realizar aquí Los guardianes del secreto, 1943, ¿no? Que ya es en el periodo de la Guerra Mundial, como podéis ver. Todos estos artistas van a estar muy influenciados por haber vivido la guerra también, ¿no? Aquí hay mucha similitud con Chagall, con Miró, está experimentando con muchos. Sí, esto es más del principio, sí. Aunque yo no estoy de acuerdo que sea muy buena la etapa inicial, porque es un pintor que está entre muchas aguas diferentes, hasta que llega a los momentos en que encuentra su lenguaje, el lenguaje que le ha hecho famoso, que es el del dripping, el del action painting. Esto que vemos aquí, este aún no es tanto action painting, pero sobre todo el que hemos visto, ¿no? La niebla, la banda y algún otro que vamos a ver. Por ejemplo, tiene muchísimos dibujos que se conservan en Metropolitan Museum de Nueva York, que son dibujos también hasta de una tipología muy surrealista, como pueden ver aquí, estos tipos de dibujos que son muy oníricos y de un tipo bastante curioso. Estoy aquí, por ejemplo, es también de tipo muy surrealista, ¿no? Como vemos que él está experimentando con aquello que son las vanguardias que ha conocido en su primer momento formativo, ¿no? Como él se va a formar como artista, como hace también estudios, hasta ahí dibujos a partir de Miguel Ángel y de otros artistas. Sí, quiero hablarles también de quién fue su mujer antes de hablar de George Gershwin, porque su mujer, nacida antes, en 1908, muerta en el año 84, es Lee Krasner, ¿no? Siempre queda las mujeres, y ya lo hablé en el día de Frida Kahlo, que pueden encontrar en YouTube, en el día de las mujeres pintoras del barroco, y realmente siempre quedan eclipsadas por la figura masculina, ¿no? Es como pasa también con Frida Kahlo. Y ¿qué pasa? Que su mujer es también una pintora del expresionismo abstracto muy importante, que había nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1908, morirá en el año 84, y es quien forma parte también de la Fundación
Pollock Krasner, ¿no?, que es la que lleva la obra de arte de los dos pintores. Puede encontrar más de ella en Google Art Project, hay muchas obras de ella que se muestra y que es muy parecido a lo que hizo Pollock. Realmente, por ejemplo, aquí la ven a ella, Lee Krasner, como también pintando, ¿no? Vemos cómo está pintando una obra, que es esta de aquí, que es el retrato en verde del Barbican Center de Londres, o por ejemplo aquí esta pintura también, en que es de 1955, donde hay también fragmentación pictórica un poco cubista, pero aunque no lo es, y sus obras más tardías de 1971, ¿no?, para In Genesis, también de Barbican Center, es una pintura extraordinaria. O aquí, por ejemplo, cuando ella hace lo mismo que Pollock, ¿no?, conjuntamente con el 1947, en que trabajan prácticamente juntos, ¿no? Ella aquí lo vemos, ¿no?, esta pintura está hecha conjuntamente, en realidad trabajan uno al lado de otro, creo que tenía yo, pero no sé si está aquí o no está. Exactamente, hay fotografías donde se los ve a los dos, esta es ella, no se los ve a los dos trabajando, aquí retratada por Irving Penn en 1972, aquí su autorretrato de 1928, es una pintura extraordinaria, ¿no? Y como se la puede ver, tuvieron muchos problemas, la relación entre los dos fue muy problemática, también lógicamente por la adicción de él. Aquí veis una pieza extraordinaria, un dripping también de ella de 1946, con esta vivacidad del color, que este quizá sí. Aquí se ve la fuerza de la materia, del colorismo, de este expresionismo abstracto, del cual ella es un máximo exponente, ¿no? Y eso es algo muy, muy extraordinario, ¿no? Aunque ella quede siempre muy a la sombra de quien fue su pareja en aquellos años 50, aunque ella vivió mucho más, ¿no? Aquí la vemos en su estudio en los años 60. De hecho, hay mucha más disponible, muchas más fotos de ella que no del marido, ¿eh? El Blue Label o este de aquí. A través del azul, 1963, ya después de la muerte de Pollock, que continúa realizando estas obras de una calidad extraordinaria. Aquí se puede ver más de cerca cómo es Pollock, porque Pollock está mucho más sacralizado y es imposible encontrar las imágenes, pero de ella no. Hay el juego con el color de fondo del lienzo, los colores primarios que utiliza para realizar el dripping, y también mosaico, ¿no? Hay muchas técnicas artísticas. Aunque hoy no quería hablar solo de pintura, porque realmente, como hemos empezado con uno de los compositores más importantes, en realidad, del siglo XX, aunque a veces es muy desconocido. Pero es un compositor. ¿Por qué? Porque tiene la maldición de los forofos de la música clásica, porque es el compositor que fusionó el jazz con la música sinfónica y la música clásica, y porque además era compositor de bandas sonoras y también fue durante muchos años, ¿no? Nació en 1898, murió en el 37, ¿no? Es más viejo que Pollock, aunque es importante también para todos estos movimientos pictóricos todo el trasfondo de la música del jazz en Estados Unidos, que es lo que es la gran revolución de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Y eso va a entrar a través de este compositor, de George Gershwin, es la fusión del jazz y de la música clásica y música sinfónica,
Por eso a veces es muy olvidado, porque hace algo que para los de lo clásico es como realmente un sacrilegio, y para los otros también suena raro, ¿no? Es una mezcla, por eso extraordinario. Oíamos al principio su gran pieza de Rhapsody in Blue, Rhapsody en Azul, además interpretada por la New York Philharmonic en la versión de Leonard Bernstein, porque allí se da la combinación extraordinaria de artistas, ¿no? Es lo que oíamos aquí. ¿Cómo empieza Rhapsody in Blue? Quizá muchas personas no la conocen, y es una pieza extraordinaria para introducirse también en la música clásica y en el jazz a la vez. Empieza con el saxo, que es un instrumento infrecuente de la orquesta, pero que puede estar. Pieza que, como tiene parte como jazz, de jazzística, de jazz, podemos encontrarla en versiones muy diferentes con interpretaciones al piano, ¿no? Porque incluye la parte de piano también, ¿no? Con interpretación bastante dada a la interpretación libre tipo jazz, ¿no? Al jam session, aunque no lo es exactamente, ¿eh? ¿Por qué quiero explicar Gershwin y este mundo del jazz junto con Pollock? Porque en realidad esta libertad que tiene el jazz interpretativa, que juega con un elemento también inconsciente, un elemento de la libre interpretación, es lo mismo como el dripping, en cierto modo, porque hay un concepto de algo subjetivo que puede, cada pieza, ¿no?, cuando es interpretada, puede estar sujeta al momento concreto y a lo que surja al intérprete del instrumento, ¿no? Aunque esto es Gershwin y está mucho más pautado que una jam session, que cosas de jazz en directo, pero tiene este punto. Y el jazz también es lo mismo, es la respuesta contemporánea de algo musical que es libre y que puede estar fuera de un pentagrama, porque cada sesión va a ser diferente y va a estar interpretada diferente. Thank you.
Ejemplo, vamos a escuchar otra versión, es la versión de un señor turco que es Fasil Say, pianista, con Kurt Masur New York Philharmonic también. La misma orquesta, años más tarde, es la misma orquesta que dirigió Bernstein. Fijarnos la diferencia. De 1999, una pieza de 1924, pero hemos oído la versión de Rhapsody in Blue de 1959 de Leonard Bernstein, que es icónica porque es el otro gran compositor, que ahora no voy a hablar de él, es el compositor del West Side Story, gran director de orquesta. Yo recomiendo ver una película que hay sobre los ensayos de West Side Story con José Carreras, que era muy joven, y las broncas extraordinarias que le da Leonard Bernstein a José Carreras en su etapa inicial, cantando allí en el papel de West Side Story. Pero es la versión de 1959. Bernstein es un genio musical. Escuchamos su West Side Story y tiene aquella fuerza, pero cuidado, era un señor muy antipático y se puede ver allí, muy exigente, estrictísimo. Se ve en lo que digo con José Carreras. Pero Leonard Bernstein es esto,
Hay algo muy conocido de Leonard Bernstein, de Georg Gershwin, que es su música para una película que quizá muchos han visto, El americano en París, ¿no? La banda sonora. Americano en París, porque Gershwin es muy conocido, ya digo, hizo también compuso muchísimos, infinidad de rollos para estas pianolas que giraban y tocaban música automáticamente, y es, lógicamente, es compositor de jazz, él viene de Brooklyn, viene del mundo del jazz. Nace en 1898 y es uno de los grandes revolucionarios de este mundo. Es interesantísimo escuchar, por ejemplo, piezas de Gershwin para saxo, como esto. Sax, Gershwin en el saxo. Bien, quizá uno de los momentos musicales más extraordinarios de Gershwin son todas sus obras para piano. Ya la propia Rhapsody in Blue, pero también el Songbook, The Man I Love. Somebody loves me. O la adaptación del americano en París para piano, que también está en las piezas de piano.
terminar, Gershwin no solo compone su gran pieza, ¿no?, que es el Rhapsody in Blue, que es esta fusión extraordinaria de lo orquestal, de lo sinfónico y lo jazzístico, sino que, y las piezas de piano para de más íntimas, también este mundo del saxo y las piezas de jazz, sino que compone una ópera, que es Porgy and Bess, una obra muy interesante que también fusiona, que aquí también es rompedor. Por eso a veces se representa, es más representada, pero tiene esta fusión, ¿no?, lo operístico y el mundo del jazz estadounidense, ¿no? Es extraordinario. Imaginaros qué revolución introducir el jazz en algo como la forma operística, ¿no?, que es lo más sagrado que hay en la música, ¿no? Y pueden ver otro momento de Porgy and Bess muy conocido, Summertime. Porgy and Bess, cantado por René Fleming, y también tenemos en Porgy and Bess, por ejemplo, It ain't necessarily so. Muchas gracias a todos que nos siguen desde todas las partes del mundo. Saludos a Argentina, Chile, Colombia y todos los que nos siguen. Y cuídense todos y buenas noches. Y síganos en el canal de YouTube. Y hasta mañana. Ay, perdón. Me olvidé de algo. Para los latinoamericanos, ¿saben qué tenía Gershwin en su colección? Tenía colección de pintura. ¿Y saben qué tenía? Tenía este cuadro de aquí.
Este cuadro, de David Alfaro Siqueiros, gran pintor muralista, es una obra de la colección de Georg Gershwin, y fijaros, por eso está la conexión también entre pintura y música en el siglo XX. Él mismo tenía en su colección un cuadro de David Alfaro Siqueiros, que hoy está en MoMA, en Nueva York. Y buenas noches, ahora sí.